saco de la flaga, hermano. Sí, una felicidad inmensa haber conseguido el segundo campeonato para las Grutas después de 2 años y devolverle todo esto a la gente. Después de haber tenido un mal campeonato de arranque, creo que este grupo se lo merecía terminar así. Bueno, se complicó primero lo que fue el primer tiempo, se complicó, ¿no? Sí, creo que entramos dormidos. Por ahí veníamos también con el impulso de haber ganado 5 partidos seguidos. A veces te juega en contra porque nos confiamos, pero sabíamos que el grupo psicológicamente estaba bien, entramos en el segundo tiempo y teníamos la mentalidad que lo podíamos dar vuelta. Bueno, contame y contale a la teleaudiencia el penal, ¿qué fue? ¿Vos te tiraste al piso, quisiste sacar, agarraste con la mano? ¿Qué cobró Rosa ahí? Ah, no, creo que Rosa no alcanzó a verla, es lo que yo le reclamé en el primer tiempo, le digo, no me voy a tirar arriba la pelota por tirar, es una falta que de costumbre que te la van a hacer porque cubro la pelota bien y me pega atrás en el gemelo y me hace tirarme arriba la pelota. Pero bueno, ya está, los árbitros se equivocan para los dos lados y la verdad que lo más importante es cómo terminó el partido. ¿Las virtudes para de la ruta que tuvo para llevarse el campeonato cuando falta una fecha? Y las virtudes fueron más que nada formar el grupo, somos un grupo bastante unido. En la semana, más allá de ir a entrenar, nos juntamos después de eso a charlar, a distraer un poco, a conocernos más allá de lo que es un entrenamiento, porque la mayoría, como todos los equipos de acá, los clubes están acostumbrados a trabajar, se juntan en el horario únicamente entrenamiento y hay chicos que por ahí no los conocen más que entrenar 1 hora, así que la idea fue siempre compartir un poquito más de cada entrenamiento, conocerlo y se formó un buen grupo y acá está el resultado. En la historia del Deportivo Las Grutas, segundo campeonato y la posibilidad ahora también de pelear la clasificación Federal C. Seguro, ya habíamos tenido un campeonato, este es el segundo, la verdad que todo muy lindo. Jugamos el Federal, tuvimos la posibilidad de jugarlo el verano pasado y es lo que vamos a pelear ahora, de jugarlo un año más. ¿Se piensa eso también la gente de Las Grutas? Sí, la gente acompañó bastante, el año pasado el club, tenemos por ahí capaz que el único club de Las Grutas y la gente allá se copa mucho en ayudar, en colaborar, hay una buena comisión que siempre está atrás y la distancia como nos tocó el año pasado en el Federal, fue mucha gente que nos apoyó y si se llega a dar, seguramente la gente va a estar ahí para apoyar. ¡Vale, campeón!